Estarán dando la conferencia del Yamatei. Conferencia de prensa, no me dice comunicación. Conferencia de prensa, ¿eh? ¿Y dónde Sí. la iba a dar? ¿Sabes? Los canales de televisión, cadenas nacionales. Conferencia de prensa. A las 5 comienza. Acá. A las 5:30. Compañero Esteban, ¿tenés encendido el audio? Uy. Hoy iniciaremos con el tema de la norma jurídica y los elementos de hechos y actos jurídicos. Cuando indicamos en clases anteriores que la norma jurídica es la disposición legal que regula la conducta de las personas, el carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio, se manifestó también que la norma jurídica contiene dos elementos que forman parte de su estructura. Y se habló de que estos eran el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica o consecuencia de derecho. El supuesto jurídico está constituido por una hipótesis en la cual al realizarse pueden actualizarse las consecuencias de derecho. Y que esas hipótesis que contiene el supuesto jurídico están conformados por encuadramientos de conducta para regular al ser humano en sociedad. Y también se indicó que el efecto jurídico del supuesto jurídico lo constituye la consecuencia de derecho. Y la consecuencia de derecho se expresó que era una enunciación de un deber ser, un resultado de los efectos de aplicación de una conducta hacia una persona, o de aplicación del derecho hacia una persona,
y que esta realizarse se manifiesta en nacimiento, creación, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Pues bien, es importante entender estos términos porque el tema que vamos a tratar en esta jornada tiene relación con todos esos elementos de la norma jurídica. Y el tema específico a desarrollar en esta jornada se denominan hechos y actos jurídicos. Se dice que la norma jurídica se realiza por hechos y actos jurídicos. Cuando se indica que la norma se realiza por estos hechos y actos jurídicos, se quiere decir que los hechos, se quiere indicar, repito, que los hechos y actos jurídicos son la forma de realización de los supuestos jurídicos. Valga la redundancia en explicar que la regulación de conductas que se encuentran reguladas en los supuestos jurídicos van a normar hechos y actos jurídicos. Y reitero, los hechos y los actos jurídicos son la forma de realización de los supuestos jurídicos. El hecho jurídico se define como un acontecimiento natural o del hombre, que está previsto en la norma jurídica para producir consecuencias de derecho. Quiere decir que el hecho jurídico va a regular encuadramientos en lo cual puede intervenir la naturaleza misma o el hombre el mismo regulando o produciendo consecuencias de derecho. Por eso se dice, repito, que la definición de hecho jurídico es el acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma jurídica para producir consecuencias de derecho. El hecho jurídico se manifiesta de dos formas. Uno, hecho natural, y dos, hecho del ser humano o también conocido como hecho del hombre. El hecho natural es un fenómeno de la naturaleza que puede estar relacionado o no con el hombre. Un ejemplo de hecho natural podría ser un terremoto, una inundación, e incluso el nacimiento de un ser humano está conformado por el hecho natural. Es un fenómeno de la naturaleza que puede estar vinculado o no con el hombre. El otro elemento del hecho jurídico es el hecho del ser humano o el hecho del hombre. El hecho del ser humano o el hecho del hombre es un acontecimiento en que interviene la voluntad de la persona, en que interviene la voluntad del ser humano, del hombre, pero no con la intención de que se produzcan consecuencias de derecho, aunque la misma se produce. ¿Qué quiere decir esto? Que en el hecho del ser humano o en el hecho del hombre va a ser una intervención directa de la voluntad de la persona, del ser humano, pero no va a desear que se produzcan consecuencias jurídicas, aunque de hecho por su acontecimiento o intervención se van a producir. ¿Qué ejemplos podemos dar del hecho del ser humano o hecho del hombre? Podemos hablar de un robo, un homicidio, una estafa, un asesinato, una violación, etc. Si analizamos estos ejemplos que hemos manifestado de robo, homicidio, estafa, asesinato, violación, entre otros, hemos visto en estos simples ejemplos que son acontecimientos en los cuales va a intervenir la voluntad del ser humano, pero no con la intención que se produzcan consecuencias jurídicas, aunque por sus efectos se van a producir. En el hecho del ser humano o en el hecho del hombre, aquí vamos a encuadrar en un 90% las figuras delictivas, aquellos hechos que son sancionados por la ley por comisión de hechos delictivos. En el hecho del hombre y del ser humano van a estar tipificados los delitos. Por eso los ejemplos que hemos dado de robo, homicidio, estafa, asesinato, violación, encuadran conductas jurídicas atípicas, que son constitutivas de delito, porque son hechos del ser humano, el hecho del hombre, en que va a intervenir el mismo
pero no va a desear que se produzcan las consecuencias de derecho porque va a ser, y si son delitos, privación de su libertad y la ejecución del cumplimiento de una condena. Hemos visto los dos elementos entonces en los cuales se manifiesta el hecho jurídico: hecho de la naturaleza, hecho del ser humano y el hecho del hombre. Analicemos a continuación la otra forma en la cual se manifiesta el supuesto jurídico. Vamos a explicar el acto jurídico. El acto jurídico, jóvenes, es la manifestación de la voluntad. Escúchese bien. Es la manifestación de la voluntad que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y se ejecutan con ese fin. En el acto jurídico, lo que priva en primer lugar es el consentimiento expreso de las personas, el consentimiento expreso de las partes en su voluntad, en el cual se desea que se produzcan el nacimiento, que se produzca la transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, porque esa declaración de voluntad, esa manifestación de voluntad se ejecuta con esa intención. Las consecuencias jurídicas, en pocas palabras, son deseadas, son planificadas y ejecutadas porque va a existir en el acto jurídico el consentimiento expreso de la voluntad para crear, repito, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Explicado el acto jurídico como la expresión básica de la manifestación de voluntad, que va a tener por objeto crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones porque se ejecutan con ese fin, pasemos a analizar lo siguiente: los requisitos que son necesarios para la existencia del acto jurídico. ¿Qué requisitos son necesarios para la existencia del acto jurídico? Conforme el tratadista Máximo Pacheco Gómez establece que los requisitos para la existencia del acto jurídico son aquellos sin los cuales no puede nacer a la vida jurídica el acto jurídico. Quiere decir que los requisitos son elementos básicos, elementales e indispensables para que el acto jurídico pueda producir sus efectos jurídicos, para que el acto jurídico pueda nacer a la vida jurídica. ¿Cuáles son esos requisitos esenciales para la existencia del acto jurídico? Son cuatro. Tenemos uno, la voluntad; dos, el objeto; tres, la causa; y cuatro, las solemnidades establecidas en la ley. Repito, los requisitos para la existencia del acto jurídico son cuatro: la voluntad, objeto, causa y solemnidades establecidas en la ley. ¿En qué consiste la voluntad como primer requisito de existencia del acto jurídico? La voluntad se manifiesta en el consentimiento o acuerdo de las personas, en la libre disposición de celebrar un acto jurídico, o sea, la manifestación del consentimiento de la voluntad para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Quiere decir, en pocas palabras, que la voluntad siempre va a estar relacionada con el manifiesto consentimiento de las personas para que se produzca el acto jurídico. El segundo requisito de la existencia del acto jurídico es el objeto. El objeto se puede identificar como el conjunto de derechos y obligaciones que la persona crea, modifica o extingue. También se puede identificar claramente el objeto
o entenderse el objeto del derecho sobre la cosa o el hecho sobre el que recae física y moralmente la acción. O sea, el objeto de derecho va a ser la cosa o el hecho sobre el cual va a recaer física y moralmente la acción. O sea, lo que se va a transmitir como derechos y obligaciones, lo que se va a transmitir como nacimiento de derechos y obligaciones, lo que se va a estipular como extinción posiblemente de derechos y obligaciones. O sea, el objeto del derecho, recuérdense, que es la cosa o el hecho sobre el cual recae física y moralmente la acción. El tercer requisito de existencia del acto jurídico es la causa. La causa se define como el motivo o la circunstancia que induce a la persona a celebrar un acto jurídico. Esta causa debe ser lícita, debe estar permitida y autorizada por la ley y debe ser real sobre hechos concretos, en la cual efectivamente en la causa debe existir un interés que mueva a las partes a celebrar un acto jurídico, un motivo que induzca a las personas a celebrar un acto jurídico. Y por último, el cuarto requisito para la existencia del acto jurídico son las solemnidades. ¿Qué son las solemnidades? Son ciertos formalismos o procedimientos existentes exigidos por la ley para la existencia del acto jurídico. Estos requisitos, estas formalidades externas, deben de cumplirse previamente para que se dé la existencia del acto jurídico porque están plenamente establecidas por la ley. He ahí de su solemnidad. Si no se cumplen estos requisitos, si estas formalidades externas establecidas por la ley, pero constituyen las formalidades, sin observancia puede traer como consecuencia la inexistencia del acto jurídico. Pues bien, hemos analizado los requisitos de la existencia del acto jurídico. Hemos hablado de la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades que están establecidas en la ley. Analicemos a continuación los elementos que son indispensables para la existencia del acto jurídico. Existen cinco elementos que sirven para la existencia del acto jurídico. Estos son: uno, la voluntad no viciada, es decir, que la voluntad no debe contener vicios en su consentimiento. El segundo elemento de la existencia del acto jurídico es la capacidad de las partes. El tercer elemento de la existencia del acto jurídico es el objeto lícito. El cuarto elemento para la existencia del acto jurídico es la causa lícita y el quinto elemento de existencia del acto jurídico es la forma. Repito, los elementos de la existencia del acto jurídico son la voluntad no viciada, la capacidad de las partes, el objeto lícito, la causa lícita y la forma. Entremos a analizar cada uno de estos elementos de la existencia del acto jurídico. La voluntad no viciada. Recordemos que la voluntad debe ser expresa en el consentimiento de las partes para celebrar un acto jurídico. No debe existir algo anómalo que interrumpa ese acuerdo de voluntades, que interrumpa expresamente ese consentimiento para que el acto jurídico cumpla con sus requisitos de celebración del mismo. ¿Qué pasa cuando en la voluntad existe un vicio del consentimiento?
Cuando la voluntad se manifiesta un vicio de consentimiento, no puede producir efectos jurídicos el acto jurídico, porque existe una limitante que afecta a la voluntad y el asentimiento o el convencimiento de las personas de celebrar el acto jurídico. El acto jurídico debe ser en su voluntad expreso, liso y llano. Quiero decir que el consentimiento no contenga un vicio, porque si en el consentimiento de la voluntad existe un vicio, el acto jurídico es inexistente. ¿Qué vicios pueden afectar la voluntad? En doctrina existen cuatro vicios jóvenes que pueden afectar a la voluntad, que pueden afectar a ese consentimiento expreso. Estos vicios que pueden afectar la voluntad en el acto jurídico hacen que el acto jurídico sea inexistente. Estos vicios son error, fuerza, dolo y lesión. Repito, los vicios que pueden afectar la voluntad y que hacen que el acto jurídico sea inexistente son: 1, el error; 2, la fuerza; 3, el dolo; y 4, la lesión. Miremos a continuación el primer vicio que puede afectar al acto jurídico. Analicemos el error. El error se define como un falso juicio. El error, jóvenes, es un falso juicio que se forma de una cosa o de un hecho basado básicamente en la ignorancia o incompleto conocimiento de la realidad de una cosa o de un hecho o del principio que se hace, presupone o se hace valer. ¿Qué quiere decir en el error? En el error va a existir un falso pensamiento, un falso criterio, un falso juicio, que se va a formar por una situación errónea o distorsionada sobre un acto jurídico concreto, pero se hace de una forma básicamente fuera de lo que es la realidad. Y se realiza por, muchas veces, por la ignorancia de la persona, o por el incompleto conocimiento de una realidad de la cosa que se pretende valer en el hecho o del derecho que se pretende, se presume realizar. Existen muchos casos en los cuales en el acto jurídico las personas pueden ser inducidas a error. Por su ignorancia, algunas veces, o por no saber leer lo que están firmando o a lo que se ejercita un derecho o en lo cual se ejercita una obligación. Eso, y pues esto puede caer lógicamente en un falso juicio de un incompleto desconocimiento de la realidad de una cosa o de un hecho o de un principio que se o un derecho que se presupone valer. ¿Cuántas personas firman documentos sin leer los mismos? Sin saber que por la ignorancia o el desconocimiento de no saber lo que se está firmando, pueden adquirirse derechos y obligaciones contrarios a lo que se presupone se iba a realizar. Por ejemplo, con los usureros hay que tener mucho cuidado. Los usureros utilizan la necesidad de las personas y hacen firmar documentos presumiendo una circunstancia que es y es otra cosa, basándose en el desconocimiento de un falso juicio que les plantea por la ignorancia que manifiestan las personas sobre un hecho o una realidad que se pretende hacer y resulta siendo otra cosa. Les explico. Hay personas que firman documentos donde dicen que se comprometen o se reconocen deudores por una cantidad de dinero que fue prestada, o sea, puede ser un préstamo o prácticamente puede ser un reconocimiento de deuda. Pero cuando se firman esos documentos hay que leer cada una de sus partes para conocer qué es a lo que se comprometen y el nombre del documento que están firmando.
Se han dado casos en que personas firman los documentos pensando que lo que están reconociendo es una deuda de un préstamo. Y resulta que la persona, por su ignorancia, lo firma y comienza a pagar las cuotas responsablemente hasta que se llega el día en que se paga la última cuota y se va con el prestamista, con el acreedor. Y le dice: bueno, he terminado de pagar mi deuda, por favor, devuélvame los documentos que conforman mi escritura pública y otorgue un documento en donde se ha saldado el pago, en pocas palabras, un finiquito. Viene malintencionadamente el prestamista y le dice: pues señor, usted hace varios años, o hace 2 o 3 años, usted lo que me firmó no fue un reconocimiento de deuda. Usted me firmó una compraventa de bien inmueble en donde usted traspasaba la propiedad a mi nombre. Y déjeme indicarle que esa propiedad está a mi nombre y le dejo una semana para que desocupe el mismo. En aquel entonces se firmó un reconocimiento de deuda, presumiendo que era un reconocimiento de deuda. Pero lo que lo hicieron caer en error a la persona es que firmó una compraventa de un bien inmueble donde traspasaba la propiedad. Aquí se puede incurrir en error, porque el derecho que se estaba presumiendo era un reconocimiento de deuda y malintencionadamente el prestamista lo que hizo es un documento en donde traspasaba los derechos de propiedad al deudor, perdón, al acreedor. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se firma y con lo que se compromete, porque se puede caer en este vicio de la voluntad que se llama error. Lógicamente, esto hace inexistente el acto jurídico, pero para poder reclamar este vicio hay que acudir a los órganos jurisdiccionales y en forma específica a los tribunales de Londres Civil para que se declare la nulidad absoluta del documento, del acto que constituye el acto jurídico, manifestando que existió error e indicar bajo qué circunstancias se cometió ese error. Ese es el primer vicio que puede afectar la declaración de voluntad. El segundo vicio de la declaración de voluntad es la fuerza. La fuerza, jóvenes, es la presión moral o física practicada sobre la voluntad de una persona para inducirla a ejecutar un acto jurídico en contra de su voluntad. ¿Cuántas personas son inducidas en contra de su voluntad a celebrar actos jurídicos que no es su voluntad, a firmar documentos en donde constituyen esos actos jurídicos, utilizando una presión moral o física o violencia manifiesta para que firmen documentos y traspasen derechos hacia otras personas que no es la voluntad existente? Eso se da prácticamente en cuestiones de las famosas herencias. Hay hijos que presionan a los padres para que les trasladen única y exclusivamente los bienes o el bien hacia su persona, dejando a los demás hermanos prácticamente desheredados, manifestando en algunos casos violencia manifiesta, física o moral, con indicarles que si no les traspasan la propiedad, le van a ocasionar un daño físico tanto a las personas titulares del derecho como a los familiares cercanos a los titulares del derecho. Y esa fuerza física, que es, puede ser una presión moral o física, que es la fuerza practicada en contra de la voluntad de las personas para que firmen o consientan un acto jurídico, eso también hace inexistente el acto jurídico porque constituye un vicio en la voluntad de las personas. El tercer vicio que puede afectar la voluntad es el dolo, DOLO, dolo. El dolo consiste en una serie de maquinaciones, una serie de ardides, de artificios o de trucos fraudulentos destinados a inducir a engaño a otra persona para que consienta en la celebración de un acto jurídico. Óigase bien. El dolo es una serie de maquinaciones, artificios, ardides fraudulentos destinados a inducir a engaño a otra persona para que consientan en la celebración de un acto jurídico. O sea, prácticamente aquí lo que estamos hablando es son de las famosas estafas. En las estafas existe una maquinación, un ardid, un engaño
de afectar el matrimonio de otra persona para que consienta voluntariamente en la celebración de un acto jurídico, y aquí se manifiesta el dolo. Lógicamente, esto puede ser incluso por ser estafa constitutivo de delito, de un hecho penal. Estamos viendo prácticamente que el dolo es manifiestamente una conducta ilícita de la persona que va a operar en su mente un ardid o un engaño, una maquinación de carácter fraudulento, que va a ser destinado ¿qué? A inducir a engaño a otra persona para que consienta, dice, en la celebración de un acto jurídico, o sea, su consentimiento, pero resulta ser prácticamente que lo que se consintió era, en pocas palabras, una estafa. Fue prácticamente afectada en su patrimonio personal. Aquí se manifiesta lo que se denomina el tercer vicio que puede afectar la voluntad, que es el dolo. El cuarto vicio que deja sin efecto en la voluntad se denomina lesión. ¿En qué momentos tiene lugar la lesión? Ese tiene lugar cuando una de las partes, oiga bien, una de las partes resulta perjudicada porque ha recibido de la otra parte una prestación de valor inferior a la que se ha suministrado. Quiere decir que sea una prestación o se ofrece una prestación o un servicio de una calidad total y lo que se presenta es un servicio o una prestación inferior a lo que se ofreció y a lo que se suministró. Vamos a ver un ejemplo de esto. Con las inmobiliarias jóvenes resulta en muchos problemas de esa circunstancia. Resulta que cuando venden bienes raíces, la casa modelo se la exhiben a las personas y la casa modelo está bien equipada, bien estructurada y bien diseñada en sus ambientes. Y ilusionan a las personas y les ofrecen que las propiedades que se van a construir son de un material excelente, antisísmicas, a prueba de todo tipo de daño de los fenómenos de la naturaleza, etc. Vienen las personas y compran con esfuerzo una propiedad con una casa elaborada en un condominio. Y resulta que cuando entra el invierno, se pone a prueba realmente si lo que compraron era de buena calidad. Y no me dejarán mentir que muchas casas cuando llueve, comienzan a filtrarse el agua por la terraza, en las paredes parecen cataratas por todos lados. Se inunda la casa y los materiales que se ofrecieron, que eran de buena calidad y una buena construcción, existe una lesión, porque se ofreció una prestación o un servicio de excelente calidad, pero la prestación del servicio es inferior a la que se suministró en su proporción de venta del inmueble. Aquí se puede manifestar la lesión, o prácticamente cuando la propiedad está en un lugar, un terreno donde está sujeta, desde ahí viene una inundación y se les afecta toda la casa y se les inunda porque hubo un pequeño deslave o hubo un corrimiento de tierras y le indicaron que el terreno de la propiedad era prácticamente a prueba de todas esas circunstancias. Aquí se da también esa lesión prácticamente en estos actos jurídicos o negocios jurídicos de venta de inmuebles por las inmobiliarias. Pues bien, entonces recuerden de jóvenes que los vicios que pueden afectar la voluntad son, en conclusión, el error, la fuerza, el dolo y la lesión. A continuación analicemos el segundo elemento de la existencia del acto jurídico. Hablemos de la capacidad de las partes. La capacidad de las partes se establece en relación a que la persona sea legalmente capaz para hacer la declaración de voluntad en un negocio jurídico o en un acto jurídico, salvo aquellas personas a quienes la ley declara específicamente incapaces. Partamos de este análisis de capacidad de las partes. Dice que se establece en relación a que la persona sea legalmente capaz para hacer la declaración de voluntad en un acto o un negocio jurídico. ¿A qué edad, de conformidad con la ley,
Si es capaz fácilmente en Guatemala, si es capaz para Sí. ejercer esa capacidad civil, esa capacidad de ejercicio. A los 18, De licenciado. conformidad con el artículo 8 del Código Civil, se es capaz civilmente en Guatemala cuando se cumple la mayoría de edad. Es decir, cuando se adquieren los 18 años, somos capaces por sí mismos de adquirir nuestros propios derechos y obligaciones. Ahí comienza esa capacidad civil, esa capacidad que dice ser capaz legalmente para hacer una declaración de voluntad en un acto o un negocio jurídico. Pero hay una definición, una excepción, salvo aquellas personas quienes la ley declare incapaces específicamente. Bien. Las personas mayores de edad pueden ser declaradas incapaces civilmente, aún siendo mayores de edad. Del artículo 9 al artículo 14, del 9 al 14 del Código Civil, indican quiénes pueden ser declarados incapaces civilmente. Para que sea una persona declarada incapaz civilmente, tiene que hacerse valer en un juzgado del orden de familia bajo un procedimiento específico. El juez emita una resolución o una sentencia que lo declare en estado de interdicción. Y esta declaratoria es la incapacidad civil. Y una persona que es declarada incapaz civilmente no puede ejercer por sí mismo sus derechos y obligaciones. El juez le va a nombrar en la resolución, en una sentencia, a un representante legal. Y ese representante legal en doctrina se le denomina con el nombre de curatutor. El curatutor es el representante legal de los incapaces civilmente que son mayores de edad. ¿Quiénes pueden ser incapaces civilmente en Guatemala cuando se es mayor de edad? Los que padezcan de trastorno mental permanente, trastorno mental transitorio, los ebrios consuetudinarios, o sea, los que constantemente ingieren bebidas alcohólicas y ponen en perjuicio o en peligro el patrimonio de la familia y de ellos mismos. También pueden ser declarados incapaces civilmente los drogadictos o toxicómanos crónicos, o sea, los que constantemente consuman drogas. Y en algunos casos, los que padezcan de ceguera congénita de nacimiento o sordomudez. Estos de ceguera congénita o sordomudez, salvo, existe la excepción, salvo si las personas pueden valerse por sí mismos, indubitablemente pueden ser capaces civilmente. En esos casos habla que pueden ser declarados incapaces civilmente. Y la capacidad de las partes como elemento de la existencia del acto jurídico la encontramos regulado también en el artículo 1254, repito, artículo 1254 del Código Civil. El tercer elemento del acto jurídico es el objeto lícito. Recuérdense que el objeto lícito es la cosa sobre el cual, la cosa o el hecho sobre el cual recae física y moralmente la acción del acto jurídico. El objeto jurídico, para que sea lícito, no debe estar prohibido por la ley, por las buenas costumbres y el orden público. O sea que el objeto ilícito debe de estar permitido por la ley, por las buenas costumbres y el orden público. Si no, no puede estar dentro de un acto jurídico. El objeto lícito lo encontramos regulado también en el artículo 1251, artículo 1251 del Código Civil. El cuarto elemento de la existencia del acto jurídico es la causa lícita. Recordemos que la causa es la aquello que nos motiva a celebrar el acto jurídico, el interés que se tiene para que el acto jurídico pueda nacer a la vida jurídica. O sea, lo que nos motiva o nos induce a celebrar ese acto jurídico es la causa. Y esa causa debe de ser también lícita. Debe estar permitida por la ley, las buenas costumbres y el orden público. Porque tanto el objeto y la causa ilícita, recuérdense, tanto el objeto como la causa ilícita, que no está permitida por la ley,
que atente contra las buenas costumbres y el orden público está prohibida. Y estas causas y objetos lícitos traen como consecuencia la nulidad absoluta del acto jurídico. Traen como consecuencia la inexistencia del acto jurídico. El acto jurídico no puede nacer a la vía jurídica porque está prohibido por la ley, las buenas costumbres y el orden público. Y por último, el quinto elemento de existencia del acto jurídico lo constituye la forma. La forma en el acto jurídico debe celebrarse conforme los requisitos y solemnidades establecidas por la ley. Estos procedimientos, estos requisitos y pasos están establecidos en la ley y constituyen sus solemnidades. Esto constituye su forma. En algunos casos, jóvenes, la ley puede ser flexible y permite la celebración del acto jurídico mediante documentos privados para que no necesitan intervención de notario. Pero en la mayoría de casos, la forma es muy estricta, muy establecida y muy solemne, que la ley regula ciertos pasos o requisitos que deben cumplirse para su celebración. Es muy formalista para que el acto jurídico pueda nacer a la vía jurídica, para que el acto jurídico pueda producir sus efectos jurídicos porque cumple con los requisitos, con los procedimientos y sus solemnidades que establece la ley, y esto constituye su forma. Y para concluir esta sesión, analicemos la diferencia existente entre hecho y acto jurídico. Entre el hecho y el acto jurídico, jóvenes, existe un elemento básico y diferencial. En el hecho jurídico, que produce consecuencias jurídicas, no necesariamente son producto de la voluntad del ser humano. O sea que en el hecho jurídico, la voluntad del hombre, del ser humano, no es producto de su consentimiento. O sea, se producen, pero sin el consentimiento de las personas. No hay una voluntad expresa en el hecho jurídico. Ahora bien, en el acto jurídico, las consecuencias jurídicas siempre van a ir encaminadas a ser producto de la voluntad del ser humano, porque va a existir expresamente el consentimiento, el acuerdo de voluntades de las personas para que se produzcan las consecuencias jurídicas. Esas consecuencias jurídicas, reitero, puede ser nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, porque en el acto jurídico el consentimiento de las personas, el acuerdo de voluntades, se realiza con esa intención. Existe ese interés, ese efectivo cumplimiento para que se produzcan esas consecuencias jurídicas. En el acto jurídico no existe consentimiento de voluntad de las personas. Es inexistente. En el acto jurídico, el elemento indispensable, el elemento sine qua non para su existencia es la voluntad, el consentimiento expreso y el acuerdo de voluntades de las personas para crear, transmitir, extinguir los derechos y obligaciones, porque se realizan con esa intención. Pues bien, con este tema de esta jornada concluimos el mismo hecho y acto jurídico. Y pasaremos a continuación a la fase de preguntas y dudas que ustedes tengan sobre lo que hemos hablado para poder interactuar con ustedes. Bueno, están en el uso de la palabra, jóvenes. Diego González, el vicio es un error. Recuérdense que los vicios que pueden afectar la voluntad de la aclaración de la persona en el acto jurídico hacen inexistente el acto jurídico. Son vicios que atentan contra la voluntad. Esos vicios son cuatro: el error, la fuerza, el dolo y la lesión. Son vicios que pueden afectar al acto jurídico y lo hacen inexistente.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, cuando hablamos de formas, entonces nos referimos claramente a lo que sería el que es flexibilidad y lo Perdón. riguroso que puede ser la ley. La forma son, es el, la forma son las solemnidades, los procedimientos de requisitos que se establecen en el acto jurídico para que éste pueda existir y pueda celebrarse conforme el consentimiento de la voluntad de las personas. Son requisitos establecidos por la ley para que se cumplan con la existencia del acto jurídico, que son, en pocas palabras, la forma como lo constituyen los procedimientos, las solemnidades que usted debe de cumplir para celebrar un acto jurídico. Licenciado, ¿podría dar un ejemplo de cuando hablamos de forma, usted mencionó documentos privados que pueden hacer que la forma no se cumpla? ¿Podría darme un ejemplo solo para poder entenderlo Es que la así ley mejor? indica que en algunos casos no es tan estricta, tan extremadamente formalista y permite la celebración de actos jurídicos en documentos privados. Pero la mayoría de actos jurídicos sí deben de cumplirse ciertas formalidades y requisitos ante notario público para que puedan producir y nacerse a la vía jurídica. Por ejemplo, algunas personas celebran contratos de arrendamiento menos de un año en documento privado, y eso es válido, porque la ley dice que se puede hacer en documento privado, pero prácticamente lo que se permite la ley que se haga en documento privado es únicamente que se legalice la firma ante notario de ese documento privado para que tenga plena validez como requisito indispensable. Ahora bien, la ley ordena que los contratos de arrendamiento que pasen de más de un año deben de celebrarse en escritura pública ante notario. Entonces aquí vemos prácticamente que cambian los requisitos en su forma. Gracias. Ah, ya lo tengo claro. Nuria Maldonado los pregunta, en la primera parte de requisitos, voluntad, objeto, causa y solemnidades, ¿el matrimonio puede ser un ejemplo de las cuatro? Claro que sí. Mire, en el matrimonio, para que una persona se una legalmente en Guatemala conforme al artículo 78 del Código Civil, se necesita previamente el consentimiento del hombre y la mujer para contraer matrimonio civil. Ahí tenemos el primer requisito, la voluntad. El objeto del matrimonio es la unión legal del hombre y la mujer con el ánimo de vivir juntos. La causa de un matrimonio sería procrear, alimentar. El interés que los induce a que se casen las personas es auxiliarse entre sí, procrear, alimentar, educar a sus hijos. Esa es la función del matrimonio, la conservación de la especie, de la familia. Bueno. Y las solemnidades son los requisitos previos que usted debe tener presente para contraer matrimonio. Por ejemplo, no ser parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad con las personas que van a contraer matrimonio. Estar soltero. No estar unido legalmente, de hecho, con tercera persona antes de la celebración de su matrimonio. Exactamente, son ciertos requisitos que establece la ley. También, en la mayoría de casos, se pide certificado médico para ver si los tipos, los son con la sangre, los caracteres genéticos son compatibles, porque muchas veces nacen los niños con problemas por la incompatibilidad de ciertos reactivos factores de sanguíneos. Hay ciertos requisitos que establece la ley previamente para celebrar un matrimonio, y eso constituye sus solemnidades. Y también existen requisitos posteriores en la celebración del matrimonio, que son los requisitos que el notario tiene que tener de dar aviso circunstanciado al registro civil para donde queda inscrito el matrimonio y de extender prácticamente la constancia a los contrayentes en la cual se celebró esa unión legal. Esos serían los cuatro ejemplos de los requisitos de objeto, causa y voluntad del matrimonio como un ejemplo de los cuatro requisitos esenciales para la existencia de un acto jurídico.
En la, Álvaro Estuardo Ceballos dice, en la parte del error solo iría las causas, lo dan con malicia o se puede dar por negligencia. En el error opera la ignorancia y la negligencia, comúnmente, porque es un desconocimiento de la realidad sobre un hecho que se hace valer. Y este error es una causa, y puede ser, la malicia puede ser de la persona que está induciendo a error a la persona, lógicamente. Miren, jóvenes, nunca firmen documentos en blanco. Les voy a decir una cuestión y con el perdón de algunos, algunos se van a ofender. Pasó en un determinado lugar aquí en Guatemala que una persona le firmaba documentos en blanco como pagarés a otra persona, porque el prestamista era un pastor evangélico. Y la persona decía, ah, pues el hermano me va a prestar dinero y me dice que firme esos recibos en blanco, porque los va a llenar. Pues resulta que cuando la persona comenzó a pagar todo, cuando comenzaron a hacer que se había pagado la deuda, la persona. Demos un ejemplo, lo deudado era 10 mil en pagarés. Resultó que el famoso pastor le resultó cobrando 100, más de 100 mil quetzales porque él llenó los pagarés a su sabor y antojo, poniendo cantidades que no eran. Y la firma de la persona aparecía en el pagaré. O sea, lo que firmaba, lo que decía el documento era prácticamente lo que se comprometía. Entonces la persona dice, es que yo confié que por ser el hermano pastor no me va a hacer la circunstancia. Mucho ojo, jóvenes. No en los actos jurídicos, sino en los negocios jurídicos, dejemos a un lado la amistad, dejemos a un lado la religión y dejemos a un lado, ah, porque es mi cuate, que esto, en los actos y negocios jurídicos, jóvenes, se cumplen los requisitos que establece la ley. Hay que leer lo que se firma. Y lo que no les parece no se firma. Así de sencillo. Porque eso puede inducir a este vicio de consentimiento que se denomina error, que surge basado en la ignorancia, muchas veces en la negligencia de las personas, por un incompleto conocimiento de la realidad de un hecho que se hace valer o de un presunto derecho que se presupone. O sea, no se confíen. Todo lo que se firma se lee previamente. Licenciado, buenas tardes. Una Sí. pregunta. En las capacidades de las partes, usted indicaba que el Código Civil establece ciertas personas que son incapaces para realizar un acto jurídico, como personas ebrios que toman constantemente o drogadictos. Supongamos que una persona ebria que toma constantemente y se droga vende el patrimonio de sus hijos, eso podría entrar como una incapacidad. Sí, pero la incapacidad, para el caso que usted me está hablando, la incapacidad civil debe ser declarada judicialmente por un juez del orden de familia, mediante una sentencia, una resolución judicial, para declararlo civil o incapaz civilmente. Porque si no se hace esa declaratoria judicial en sentencia del juez competente, la persona sigue siendo civil capazmente, aunque sea drogadicto o toxicómano, eso hay que demostrarlo en un juicio, lógicamente con certificados y constancias médicas, y que el juez al valorar la situación de la persona, le diga, esta persona no, ya no puede ser capaz de manifestar o manejar sus derechos y obligaciones por los motivos que se ha demostrado que está poniendo en peligro la seguridad de él, la de su familia y la de sus bienes. Entonces se declara incapaz civilmente, se declara en estado de interdicción y se le nombra un representante legal para que administre los derechos y obligaciones de esa persona mayor de edad que fue declarada bajo una resolución judicial emitida por juez la incapacidad civil. ¿Estamos? Nick, buenas noches. Disculpe una Sí, pero consulta. permítame. Doris Pascay, un incendio involuntario puede ser ejemplo de un hecho jurídico. Sí, correcto, así es. Y la escucho, compañera. ¿Qué pasa si un abogado, pues un notario, hace, digamos, en lugar de escritura pública, en documento privado, tienen la misma validez? Sí, Por mire. ejemplo, si alguien murió intestado, póngase. O alguien murió intestado. Ajá.
Entonces se ponen de acuerdo a los familiares, qué sé yo, y dicen de que van a hacer una, como poner un representante de, no sé, de casas, carros y así. Y la notaria o el notario, en lugar de hacerlo en protocolo, lo hace en documento privado, ¿tiene validez o no? No, No no, tiene. no. En esos casos impera la declaración de voluntad expresa ante notario público bajo procedimientos que la ley establece. Si murió intestada la persona, tiene que iniciarse un proceso sucesorio intestado, ya sea por la vía notarial o vía judicial, haciendo valer los bienes que se van a declarar dentro del proceso intestado para otorgar a los posibles herederos bajo un procedimiento de plazos y términos que la ley establece, ciertos requisitos que indican cómo debe gestionarse un procedimiento intestado. Y la resolución, porque aquí en los intestados se le da intervención a la Procuraduría General de la Nación para que manifieste su consentimiento, que revise toda la documentación que se ha hecho ante notario, porque déjeme indicarle que incluso se hacen tres publicaciones en el Diario Oficial, en edictos, para convocar a todas aquellas personas que se pretendan ser, tener derechos a heredar o no, para que se junten en la notaría y hagan valer su derecho. Y todos esos documentos tienen que ir con avalúos de expertos de evaluadores autorizados por finanzas. Tienen que cumplir ciertos requisitos, acompañar documentación documental y todo, para que la Procuraduría lo revise si está bien, se paga un impuesto de la mortal en finanzas públicas, después sube a la Contraloría y si todo está bien, el notario tendrá que emitir un auto declarando herederos a las personas que aparezcan dentro del proceso de intestado y eso se inscribe en el registro de la propiedad. Pero existen ciertas formalidades y requisitos establecidos en la ley para hacerlo. Si se hace en documento privado, no tiene validez. Gracias, Eso no, licenciado. eso porque ahí entra la solemnidad establecida específica por la ley. Gracias. Mónica Gutiérrez, la voluntad no viciada, no voluntad no lícita. La voluntad no viciada, o sea, la voluntad sin vicio de consentimiento, quiere decir. Mónica, aparta que un requisito indispensable para el acto jurídico es la voluntad. Y la voluntad es el consentimiento o el acuerdo expreso de las personas o de las partes de celebrar un acto jurídico. O sea, que debe ser expreso, liso y llano, sin ningún vicio. Cuando la voluntad tiene un vicio, el acto jurídico no puede existir, no puede celebrarse, porque existe una alteración a la declaración de voluntad, al consentimiento expreso de las personas. O sea, quiere decir que la voluntad no viciada, usted dice no lícita, pero es voluntad no viciada, no debe contener vicios en su consentimiento. La voluntad debe ser expresa, lisa y llana en el acuerdo de consentimiento de las personas. A eso se refiere. Cuando en una repartición de herencia solo son agregados dos hermanos, a pesar de ser más de los mismos, se le conoce como fuerza y se puede hacer el testamento si los demás hermanos lo requieren. Gracias, licenciado. Bueno, en un testamento, bueno, cuando el testamento tiene una situación básica, que el testamento es revocable en vida por la persona que lo otorga. Puede modificar cuantas veces pueda su testamento, porque es una declaración de voluntad. Pero cuando la persona fallece que otorgó el testamento, incluyó solo a dos personas dentro del mismo y se considera que existió fuerza, pero déjeme decirle una situación. En el testamento, que es un instrumento público formal, un acto jurídico, en el testamento se hace ante notario y con dos testigos de asistencia que den fe que la voluntad del que está otorgando el testamento, que se llaman testigos instrumentales, que dan fe que esa fue la expresión fiel de voluntad. Pero si esto fuera de una circunstancia así, cuando el testamento o la persona fallece, se puede impugnar el testamento. Se puede impugnar el testamento ante un juez del orden civil. Para demostrar, si usted dice que con el caso que existió una fuerza manifiesta en la otorgación del mismo, tiene que demostrar en qué consistió esa fuerza manifiesta.
porque lo puede impugnar bajo esa circunstancia, pero tiene que ser plenamente demostrado de conformidad con la ley. Sí se puede. Licenciado, la parte expresa de la voluntad, expresa es que sea el consentimiento de las personas sea de viva voz de su forma de ser, que es su voluntad, que no hubo ningún tipo de presión, que fue a su libre albedrío, a su libre expresión, que ese consentimiento de la voluntad. Lisa, que sea simple, sencillamente clara, que eso es lo que es manifiesta como acuerdo de voluntad. Llana, que no exista ningún obstáculo, ningún impedimento para que la voluntad pueda surtir sus efectos jurídicos. A eso se indica la expresión expresa, lisa y llana. Cristina, ¿por qué para una ley se le toma incapacidad por drogas y en otras no? Por ejemplo, en estos casos de homicidio se aplica diferentemente la incapacidad. Bueno, en materia penal, si la persona es drogadicta consuetudinaria, puede declararse que la persona cometió el hecho y no en sus cinco sentidos cabales, pero tiene que ser demostrada clínicamente por médicos especialistas en la misma. Y si se logra demostrar en un juicio penal que la persona cometió un homicidio en estado de drogadicción completa, que no estaba en sus juicios mentales, podría ser que el juez ordene un eximente de responsabilidad, pero puede ordenar a la persona instalarla en un centro de rehabilitación donde tendrá prácticamente la persona que pasar cierto tiempo bajo custodia del centro de rehabilitación. Pero todos esos juicios de incapacidad en comisión de hechos delictivos tienen que ser plenamente demostrados, porque la incapacidad civil es solo para ejercicio de derechos y obligaciones, y la incapacidad que se puede demostrar en un juicio penal es para ver si la persona actuó en su pleno juicio en la comisión de un hecho delictivo, y si no, se tiene que internar en un centro especial para tratamiento de estas personas, pero no las dejan libres. Jazmín, ¿qué pasa si un familiar vendió una propiedad intestada sin convocar al resto de los herederos? Cuando una persona vende una propiedad intestada sin convocar al resto de los herederos, prácticamente puede haber incurrido en una estafa a la persona que le vendió, porque si radican el intestado, la persona que compró de buena fe la propiedad intestada se queda sin dinero, pierde su patrimonio y puede proceder contra el que le vendió sobre un derecho que no le asistía. Puede ser la comisión de un hecho delictivo, que es un caso especial de estafa. Eso podría pasar. Si no hay testamento y unos hermanos quiere apropiarse de todo, pero los demás hermanos se ponen de acuerdo, él se tendría que acoplar a los demás. ¿Eso sería fuerza? No. No, no, no. Si, lo que me está diciendo Karen es lo siguiente. Si no hay testamento, uno de los hermanos quiere apropiarse de todo, pero los demás hermanos se ponen de acuerdo, él se tendría que acoplar a los demás. ¿Eso sería fuerza? No. Eso es actuar conforme la ley. Quiere decir, usted me está manifestando que los demás hermanos van a acoplarse a radicar el intestado y que se va a distribuir la herencia de conformidad con la ley establece. Eso no es fuerza. Fuerza sería que el que malintencionadamente se quisiera apropiar indebidamente de un derecho que no le asiste. Al contrario, si los demás hermanos se unen para que eso se radique como intestado conformidad con la ley, eso es actuar conforme a la ley, conforme a derecho. Eso no es fuerza. Fuerza sería si el otro indebidamente utilizara un medio o un ardid para que se apropiara únicamente él de la propiedad. Aquí me están hablando mucho sobre sucesiones, jóvenes.
Cuando hay hermanos que fallecen y entre los otros hermanos venden la herencia, ¿les corresponde la parte a los hijos de los fallecidos? Claramente. En el derecho de sucesiones se heredan los bienes, los derechos y obligaciones por estirpe, dice la ley, o sea, por descendencia. Una persona puede firmar un testamento estando en lecho de muerte, teniendo testigos y todo. Sí, puede firmar un testamento en lecho de muerto con testigos, siempre y cuando la persona esté en su pleno conocimiento y su plena capacidad civil. En ese momento lo puede hacer. Bien. ¿Algo más, jóvenes, que deseen agregar a sus dudas o preguntas? Licenciada, una pregunta. Si una persona fallecida deja un testamento, pero la persona en su DPI indica que no firma y en el testamento aparece el nombre de la persona fallecida, ¿eso se podría impugnar? Perdón, no le escuché lo último. ¿La persona firmó el testamento? Sí. La persona estaba a punto de fallecer, firmó un testamento dejándoselo todo a una nieta. Pero en el DPI de la persona fallecida indica que esa persona no firma y en el testamento Que la persona aparece no sabe una firmar. supuesta firma. Ajá. Mire, Sira, cuando dice que la persona no sabe firmar, ahí podría haber un procedimiento de impugnación del testamento, porque si en el documento personal de identificación indica que la persona no sabe firmar, se sobreentiende que la persona nunca en su vida pudo firmar. Puede ser impugnarse el testamento ante un juez civil aduciendo la circunstancia, porque ahí puede haber un vicio en la declaración de voluntad, que puede haber el error o el dolo. Porque si se demuestra que la persona no sabía firmar, ahí puede darse un vicio. Y lo está demostrando usted con el DPI que indicaba que la persona no sabía firmar. Gracias, licenciado. A una persona se declara interdicta cuando un juez emite una sentencia judicial que lo declara incapaz civilmente para ejercer por sí mismo sus derechos y obligaciones. El efecto jurídico de la sentencia es declararlo uno en estado de interdicción, o sea, interdicto. Y la sentencia que lo resuelve es declarándolo incapaz civilmente y nombrándole un representante legal para ejercer ese representante legal los derechos y obligaciones de la persona que ha sido declarada en estado de interdicción, es decir, en estado de incapacidad civil. Cuando se incumple un contrato de arrendamiento, el titular del derecho tiene la facultad de pedir la entrega del local o iniciar un procedimiento civil de desahucio o sumario ante un juez civil del orden competente. ¿Un terreno vendido de propietario se puede, bajo efectos de alcohol, aduciendo fuerza? No, compañera. No se puede demostrar esto, solo que se declare la incapacidad civil, que la persona cuando lo cometió era ebrio consuetudinario, de lo contrario no se puede recuperar. ¿Se puede hacer reclamo después de un año de venta de una propiedad intestada? Si no, es que lo que pasa es que ¿en qué forma vendieron la propiedad intestada? ¿Falsificando la firma de la persona? Como puede pasar, tendría que demostrarse en qué forma se vendió. Porque tuvieron que haber alterado la firma de la persona que supuestamente vendió como si estuviera viva. Pero si se dieron esos elementos, eso es constitutivo de delitos. Incurre prácticamente en la comisión de falsedad material e ideológica y se puede declarar la nulidad de la inscripción registral bajo un procedimiento civil. Bien.
Nos vamos a quedar aquí jóvenes. Esto se lo vamos a... Ese video.